¡Cállate ya! Como quieras, infanto. Venga, vamos a jugar. El objetivo número 6 se está acercando a ti. Tienes autorización para considerarlo tu objetivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tengo mucho que hacer con él. Lo vamos a pasar muy bien, guapa. ¿Qué pasa? ¿Os habéis cansado de jugar al pilla-pilla? No podemos escapar de él, así que habrá que luchar. ¡Marumaru! ¿Qué pasa? ¿No decías que ibas a atacar? Si no atacas tú, empezaré a hacerlo yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pretendes? La batalla debe ser siempre hermosa y excitante. He pensado que esto sería un poco más elegante. Vaya, parece muy interesante. ¡Pero te vas a arrepentir de ello! Lo mismo te digo. ¡Empecemos de una vez! ¿Otro usuario de sombras? Dime, ¿pero cuántos sois en total? Somos el Escuadrón de Acción Independiente al mando del General Logi. Y vosotros sois ratones que habéis caído en una ratonera. No tenéis escapatoria. No mientras Alvin y yo estemos aquí. Solo había dicho que escapara, pero ya no aguanto más. ¡Vamos a luchar, Blue Dragon! ¿Qué ocurre? ¿Con que ese es Blue Dragon, eh? Es el general Logi. ¿Ese es el poder que derrotó a Gustav e Ivanov? Muéstramelo. Romped el cerco. General Logi. ¡Rosas de mayo! Ni siquiera Sola pudo hacer nada contra él. ¡Condenado Sol! Permíteme que te pregunte, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Te lo diré, pero no lo olvides más. Me llamo Su. Y soy un usuario de sombras. Y para tu información, he cambiado mucho desde aquella vez. Eso parece. ¡Logi, lucha contra mí! Muy bien. ¡Oh! Ese es el poder de Blue Dragon que Sola estaba buscando.
y voy a probarlo personalmente. ¡Adelante, Valquiria! ¡Como deseo! ¿Qué? ¡Blue Dragon, no te acerques demasiado! ¡Esa espada da muchos problemas! ¡Cierra la boca! ¡Como si supieras de qué va todo esto! ¡No! No te sorprendas tanto. Eso jamás habría pasado si hubieras sabido mantener el control. Eso ya lo sé. Sé que aún necesito mejorar. Aún no sé lo bastante. Hasta la Gran Sola tiene problemas cuando se enfrenta a una formación de combate a la que no está acostumbrada. Pero bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Es que solo sabes pelear a medias? Eso ha dolido, ¿sabes? El duelo de cadenas es un modelo clásico de enfrentamiento. Con él, las condiciones de los contendientes están igualadas. No hay nada que sea más justo. La cadena de Deucalión no es ni muy larga ni muy corta. Tiene la medida necesaria para un buen duelo de cadenas. Los objetos que tienen una utilidad son hermosos. Y la longitud de esta cadena es un arte en sí misma que solo puede comprender a alguien que domine a la perfección las técnicas de combate. Ya basta de hablar de todas tus cualidades. Tengo entendido que los hombres tan parlanchines no gustan. ¿Cómo te atreves? Ya estoy más que harta de oírte parlotear. Cuentas con un poder impresionante. Creo que ni siquiera Yarovit es capaz de hacerte frente. No me lo esperaba. Apuesto a que si me pasara todo el día encajando tus ataques, al final me temblarían tanto las piernas que no podría mantenerme en pie. Buena observación. ¿Qué me dice entonces de encajar uno solo sin montar tanto numerito, señora? ¿A quién estás llamando, señora? Todavía estoy en la flor de la vida. ¿Está claro? ¡Qué miedo! Me parece que se le acerca la fecha de caducidad. Chico, dile a tu sombra que se calle. Ni hablar. Ya veo. Creo que necesitas que te den una buena zurra. ¡Aún soy una señorita! ¿Eso es todo? ¡Cuidado, Sob! ¡Ahí viene! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Pátina de melancolía! Me sorprende que hayáis sido capaces de hacerle frente de esa manera. No tengo palabras. No creo que necesitemos ninguna técnica secreta, pero tampoco quiero que esto dure mucho más. Como desee. Acabaré con él enseguida. ¡No me subestimes! ¿Mm? ¡Esta batalla no ha hecho más que empezar! Diría que tus movimientos son un poquito mejores que antes. ¡Ay! ¿No será que eres tú el que va más lento, eh? ¿Cómo? Digo que estoy al 30% de mi capacidad. Pero si insistes, puedo subir hasta el 40%. Eso era un tercio de su velocidad. ¡Oh, vamos! ¡Venga ya! ¿Qué historias me
estás contando? Yo también acabo de empezar. Vamos a ver. 10 menos 3 y me llevo el 1. No, no son 5. 2. Es el 2%. Con que el 2%, Eso hay que remarcarlo. Cuando Smilodón y yo nos ponemos en serio, no hay quien pueda con nosotros. Somos alucinantes cuando llegamos al 100%. ¡Alucinantes! Menudo farol se está marcando. Marumaru, incluso Club se ha dado cuenta. No es ninguna trola. Somos alucinantes de verdad. Y mucho más rápidos. Entonces demuéstramelo. Podemos ir mucho más rápido. ¡Adelante, Smilodón! ¡Al 1000%! De acuerdo. Los dos han desaparecido. Impresionante. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Tormenta de prueba! ¡Corre, corre! ¿En serio crees que puedes escapar de Isabel? Porque no te servirá de nada correr. Desde el principio. Pues claro, me desnudaré. Con esto se acabó lo que se daba. Vale, a desaparecer toca. ¡Desaparezco! ¿Pero qué? Ahora ya puedo estar tranquila. Ojalá se me hubiera ocurrido esto antes. Vamos, vamos, ¿qué pasa? No me digas que ya te has cansado. Creo que no estás a la altura para ser la sombra de Skola. Yo que tú no cantaría victoria todavía. No subestimes el poder del vampiro. ¡Toma! ¿Qué? ¡Se acabó! ¿Qué te crees tú eso? ¡El golpe de gracia! Así que al final vas a quitarte las cadenas. Por lo visto, tu determinación solo aguanta mientras llevas las de ganar. No pienso permitir que hieras de esa forma a Deucalión, sin que él pueda defenderse. ¡Aguijón de avispa! ¡Ah!
Saborea la experiencia de la derrota durante un rato. Ni siquiera mereces que acabe contigo. Maldita sola. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¡Se han escondido! No creas que nos estábamos escondiendo. Simplemente nos habéis perdido de vista después de esquivar el ataque. Procura fijarte más en mí la próxima vez. ¿De veras? ¿En serio? ¡Oh! ¡Le has golpeado! ¡Has golpeado a Villano Vince! ¿Y ahora qué mosca le ha picado, señora? Os he dicho que en la cara no. No ha dicho nada de eso. La cara es lo más importante para una mujer en este país. ¿Cómo vais a compensarme si me dejáis desfigurada? Señora, no sé de qué habla. Jamás os perdonaré. Os torturaré y os torturaré hasta el final de los tiempos. Así que preparaos. ¡Engapad esto! ¡Golpe de impacto! ¿Qué estás haciendo, So? Nos enfrentamos a un adversario muy poderoso. Así no eres rival para él. Eso ya lo sé. ¿Lo has entendido ya, So? ¿Entender el qué? Que se trata de un adversario muy fuerte. Sin embargo... Tiene razón. Desde el punto de vista de potencial latente, es posible que Blue Dragon supere a Valkyria. Amo Loki. Pero como ya has podido comprobar, entre tú y yo no hay color. Es imposible que puedas compensar tus diferencias conmigo, ni siquiera con la ayuda del poder de Blue Dragon. ¿Cómo? Confianza. Te falta experiencia. Eres incapaz de emplear de una forma eficiente ese poder que te desborda. Posees un tesoro, pero no sabes cómo utilizarlo. ¡Cállate! ¡Oye, Blue Dragon! ¿Esa diferencia que dice que existe entre él y yo? ¿Qué quiere decir con que se trata de confianza? ¡Qué tonto eres! ¿Ahora te pones a pensar en las palabras de tu enemigo? ¿Entonces dime qué quiere decir? ¿Que tenemos que confiar el uno en el otro? ¡Déjalo ya, Su! ¡Basta de dudar! ¡Únicamente debes creer! ¡Confía en tu poder, Su! ¡Blue Dragon, no! Tu cuerpo sigue ahí, pero tu espíritu parece haberte abandonado. La guerra no es ningún juego. Si no te tomas en serio las batallas, mueres. Lo siento, pero he recibido órdenes del Rey Nene. Así que voy a tener que acabar con esto. ¡No dudes, Sol! Intenta aprovecharme mejor. ¡Eres un genuino usuario de sombra! ¡Prepárate! ¡Eres mi genuino usuario, Sol! ¿Qué? ¡Confío en mi fuerza! Eso está bien. Ya era hora. ¿Qué? ¡Las garras de Blue Dragon están brillando! ¿Será una nueva técnica? ¿Qué haces ahora? ¡Vamos, continúa! ¡Bien, adelante, Blue Dragon! ¡Su! ¿Qué es esta energía que percibo? ¡Técnica especial, Crisis del Fuego! ¿Lo conseguimos? No, todavía no. No esperaba menos del legendario Blue Dragon. Es impresionante que hayas logrado herir a Valkyria.
No obstante, esto aún no ha acabado, chico. Así que huyen. Sabia decisión. Amo Loki. Qué interesante. Me he quedado con ganas de ver un poco más. ¿Nos retiramos? ¿Cómo? Si acabamos de empezar. Son órdenes del general Logi. Te aseguro que conseguiré mi venganza sola. Retirada para todos. ¿Está claro? Sí, está claro. Ya nos veremos, chicos. No, espera. Seguro que volveremos a vernos algún día. Esperaré el momento con impaciencia. No lo percibo. Ha desaparecido. El punto 5337. ¿No es ahí donde están desplegadas las tropas de Dragunov? Dragunov el afortunado. La anterior operación fue un fracaso, pero si no me falla la memoria, es un excelente comandante distinguido por su valor. Es usted muy retorcido, General Logi. ¿Qué insinúa, capitán? Ha preferido reservar sus fuerzas para derrotarles más adelante después de que se hagan un nombre para obtener mayor gloria. Preferiría que no me malinterprete. Me he limitado a evitar una persecución inútil porque he detectado una extraña fuerza. Así que se trata de eso. En tal caso, disculpe mi comentario. Ha sido inapropiado. Muy bien, Sola. ¿Y ahora qué? Yeah.